Estoy un poco como entre triste y feliz, entre triste y feliz porque le traigo un verde que estamos complicados, amigo, estamos complicados porque decime vos, ¿cuántas veces lloraste por amor? ¿Cuántas veces te metieron los cuernos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, mil veces y perdonaste, perdonaste, perdonaste. ¿Cuántas veces vos fuiste infiel? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Cuántas veces fuiste infiel? Guarda, que vos también seguramente piqui, 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 piqui. Pero ¿qué pasa? Cuando nos meten los cuernos a nosotros decimos, ¡epa! ¡Epa, epa! ¡Me tocó en el culito! Acá hay situaciones de riesgo, luego situaciones de vida o muerte. ¿Vos querés tener una situación así si encontrás a tu pareja que te mete los cuernos? Te traigo los mejores momentos de infieles, loco, que son casados, casados ahí en el momento exacto cuando están haciendo el acto de infidelidad. Porque llegó la dinamita, llegó la diversión, llegó la Yomi. La Xiaomi con todo su esplendor. No te olvides de suscribirte al canal. Vas a ver un cartelito rojo que dice suscripción. ¡Pum! Haces un clic ahí, te suscribís, así te avisa cuando subo un nuevo video. Y si te impactó este video, cada vez que te impacta una imagen de infidelidad, vas a comentar infidelazo, infidelazo, infidelazo. Pero boluda, pero para. ¿Para qué mierda querés dejarlo en bolas ahí? Si está la otra. Agárratela, no sé, decía, no sé, matalo, boludo. Take them off. Take them off. Yup, 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 yup. Take them off. Thank you. Quiero saber ustedes qué harían en una situación así si se encuentran a su pareja. Con otro, en la yeca. Estoy pensando si una vez me pasó esto en la vida. No, me pasaron cosas peores todavía. Qué bien, Ricura, que se te ve. Y cuidando al bebé. El bebé está lindo en la casa, ¿no, mamita? ¿Ah? ¿Cómo se siente? ¿Ah? Cuéntame, pues cuéntame. ¿Ah? Qué lindo que se te ve. Planearon salidita a cuatro, me muero. La gran madre y las grandes amistades que tengo, para que ustedes mismos se den cuenta. Es la segunda vez que me la hiciste, mamacita. Ah, la segunda es un pelotudo que perdonaste la primera. El que la hace una vez lo hace siempre, dicen. Es la segunda vez. Primero fue con un man de carro. ¿Ahora con quién? Que te vaya bien, ¿eh? Vaya, mamacita, vaya, vaya. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Bueno, se enteró que le metió los cuernos. Se lleva al hotel a la mejor amiga de su esposa. Chan, 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 chan. Viste que siempre las mejores amigas te terminan cagando, la mayoría, ¿no? Qué forras, boludo. Me muero. Te fue a buscar al aeropuerto. Desayunaron juntos. Tú eres una perra. Tú eres una perra. Eres una perra. Eres una perra, Diana. Eres una perra. ¿Ah? Ay, me encanta, me dijo, tú eres una perra, tú eres una perra. Me encanta la palabra perra. No, estás metido pa' culiar, no, 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 no pasó nada. Ah, no, no pasó nada. No pasó nada, sí. Aquí. No pasó nada, no llegamos a culiar todavía, porque llegaron ustedes, por eso no pasó nada. La habitación, suite presidencial. Che, qué linda suite, boludo, se pidieron unos lindos platitos. I'm walking up to my girlfriend's apartment right now. Roommate called and last night they're sleeping in her bed together. Oh, so... se pica! Oh, look, no. Another guy sleeping in my girlfriend's bed. You're a slut. Ay, me muero. You are a slut. And I have it on video, and I'm gonna ruin your fucking life. I work my fucking ass off day in and day out. Che, él ni mosquea, no sé si está muerto, si lo mató o si está dormido. No, fucking 100 plus hours a week. And I do nothing but be faithful to you. I loved you, Lydia. I did. I go to hell. Did you know she had a boyfriend? Not until now. Che, qué relax, boludo, la gente se lo toma. Bueno, será otra cultura, ¿no? Que tan relax. Pero he visto tantos videos que se caen a trompadas que me acostumbré a eso. Quien lleva esta cámara grabando es un indignado hombre que tiene la presunción de que su esposa lo engaña, pero no con cualquier persona, sino con un sacerdote. No, 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 no encuentra el cura teniendo relaciones. Llegó hasta la misma parroquia, pasó por todos los ambientes, hasta que descubrió al párroco en pleno acto sexual con su pareja.
No es una trampa. ¿Es una trampa? Hoy se fregó, padre. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar? Bueno, pero lo estaban haciendo todo en el nombre de Jesucristo. Ustedes no entendieron. Jamás. Si una trampa esto, que me he entendido. ¡Satanás! Te tendí una trampa. Te hice una trampa al diablo, amigo. Ahorita yo voy y denuncio. Ahorita me voy a la sacerdote, que así ha estado con mi mujer. ¿Cómo haciendo limpieza? Cálmese. ¿Pero qué calmarme? Me voy a calmar mi mujer con usted. Así es. Y todavía con un sacerdote. Así es. Yo reconozco, es mi falta. Es una trampa en la que yo he caído. La señora Teodolinda Amaya ha sido despedida de la parroquia después de 15 años de trabajo. Él me... Claro, él le dijo, a ella le dijo, vení, te saco el Espíritu Santo. Me sacó todo, me parece. ¿Tú estás en embarazada? Sí, y yo quiero que reconozca él a mi hijo. Sino que reconozca al hijo que lleva en el vientre. Intentamos conversar. Que me pague, pero que no reconozca, porque no le pienso por su apellido. ¡Happy birthday, team! ¡Happy birthday, team! ¡Happy birthday, team! ¿Do we drink it now? Oh, wait, wait. Thanks, Santos, for making me realize that I deserve so much better. Because every single person here knows that you were trying to talk to some girl named Dennis that about being friends with benefits. Like, literally all of us have seen screenshots and screen recordings of everything you've sent her, especially within the past few days, and how you were sexting her in some of your videos. You literally sent her the same picture you sent me today. Oh, that's bad. Yeah, so in case you didn't figure it out, we're over and you can get the fuck out. Get the fuck out! Get out! No, esto es epicadazo, boludo, no lo puedo creer. Pero alto huevo la mina, boludo, ¡te aplaudo! ¡Vamos, Pony! Acá el famoso le gusta la tía, le gusta la prima, no. A este le gusta la sobrina. Amigos, no te olvides de seguirme a mi Instagram, que es @rodinamita. Andá y seguime en este momento, dale, boludo. Haceme el aguante en Instagram. Mirate mis fotitos que están así, que ay, tan que dinamita, Dios mío. La mujer la encuentra a su marido con su sobrina. Para que vean los dos, qué sinvergüenzas. Se metieron, pisaron. A ver, ¿qué tiene que decir? Le da vergüenza. Muy descarado se metió con mi sobrina a pisar. No te da vergüenza decirle. Después que te he mantenido y te he dado todo. ¿Y qué va a decir la piba, no? No, es que me gustaba tu marido. Está descarado, ¿a qué horas, ve? Agachado. Y no me ande tocando. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Que te irá a mantener mi ex esposo. ¿Te vas a casar con él? Y bueno, si no queda otra, ya fue. ¿Te imaginas hacer una fiesta porque tu mujer te mete los cuernos? Bueno, él se echó una fiesta y mira lo que pasó. En mi mente, yo sospechaba y en mi corazón. Alberto. Ay, ahí se viene, chicos, ahí se viene. Escuchen esto porque lo estoy sintiendo cerca. Alberto, te conozco por más de 20 años. Eres padre de mi gran hermano y amigo, pero cortejar a mi mujer es de poco hombres. Aquí están todos los mensajes que Daliana y tú se han pasado. Daliana anda buscando un apartamento de $40,000 y yo le digo que de dónde lo saca. Ya yo sé de dónde lo sacó. Sí, bueno, se pueden retirar. Hoy ya la fiesta se acabó, por supuesto. De verdad, te agradezco en el alma. Por supuesto, estos 2 años que he compartido conmigo hipócritamente. Gracias, gracias por este día, gracias por esta noche. Aquí están los mensajes. Alberto y Daliana tienen una relación. Yo no valgo la pena, yo no valgo la pena. Igual me da como un poco de pena, quedó como solito, se fueron todos. Nadie le hizo la banca a él, pobre. Ese tipo será un Roberto Carlos, tendrá 1 millón de amigos, no tiene nadie. Le voy a decir si quiere mi número de teléfono, no sé, le paso mi WhatsApp, le paso si quiere comprar una membresía, manteneme, porque no les conté. Podés ser miembro del canal, amigacho, donde vos podés tener un acceso exclusivo por ser miembro del canal. Tenés Pepinazo, Rominazo y manteneme. Así que si querés mi WhatsApp, querés entrar al grupo de WhatsApp, ¡pum! Ahí tenés membresías, está en la opción manteneme, andá y fíjate cuánto cuesta porque llega seguro.
Hey, what's going on? What's up? You're fucked. What are you doing here? What are you doing here? You cheating on me? No. Hey, get out of my house. Get the fuck out of my house. Go on. Fucking Jody? Yeah, I bet. Amigo, pero onda, está en tu casa, están los bepis ahí dando vueltas y con toda la tranquilidad del mundo lo echa, le dice, ¿qué pasa? ¿Estás haciendo tal cosa? Y el chabón, boludo, yo se lo agarro de los huevos y se los corto. Your niece now, huh? You're lucky I don't beat your fucking ass, bitch. Look at the fucking camera. Yeah, you're fucked, dude. Pero este la siguió hasta la puerta del telo, boludo. Dame las llaves del auto porque si no te saco la madre, está desgraciada. Dame las llaves del auto. Te pido de favor nomás. Me vas a dar las llaves del auto. Manita, dile que me dé las llaves del auto, si no te saco la puta. Yo te doy eso mañana. Al favor, y déselas hoy día. Gracias. No le vamos a hacer nada, Por favor. Denis, si no le vamos a hacer nada. Por favor. ¡Ya me voy! Ya me voy, solo quiero verla. Solo quiero verla. No quiero. Sí. Ya está hecho, ya está hecho. Dale, ya está por hecho. Favor, sale. Por ya favor. Me voy, ya me voy. Por oye, favor. ¿Por qué te vas a ir? Pero qué, ¿eres prostituta? No, no eres prostituta. Ah, pero tienes que ser con el marido. ¿Sabes que es casado? No te dije que eres casado. Sí, le dije. Tranquila, mira, ¿no? Se está como peinando. Y... yo estaría re nerviosa, no sé, boludo. Yo me hice, ¿sabes? Un cohete en el culo, me aparece Neptuno. ¿Qué me vas a decir ahora? Yo tenía tu WhatsApp copiado, mi querido. Y otra cosa, tú vagabundo, como fuiste a decir así. Solo que yo no tengo nada que ver con tu... Sí, sí, ajá. Y ahora, ¿qué me vas a decir? No le toques. ¿Sabes qué? Mira, acá esta familia es la prueba que yo tenía. Una parejita completa. Acá la chica. Acá está la señorita Ana, que sí, claro, se hace la santa. La señorita Ana, que se hace la santa, la Ana. Aplauso para ustedes. Sí, que aplauso, muchas gracias, gente, gracias. Este es el marido que yo tengo, que no me mantiene, que yo trabajo para que yo me mantenga. Y señorita Ana, yo te digo a ti, yo trabajo día y noche, él no me mantiene. Y bueno, y Ana le debe decir, y bueno, ¿qué haga? A mí sí me mantiene, bueno, soy así. Él no me trae así en la pizzería para que yo venga a comer. Solo que yo, desde hoy en adelante, Jonás Caetano, tú te olvidas de mí, tú preparas el divorcio. Tú preparas el divorcio. Porque mira, yo no quiero saber más nada de ti. No tenés vergüenza en la cara. Lo aniquiló y me encantó. Hay que tener huevos para enfrentar una situación así. Yo, la verdad que, no sé, me pongo a llorar, me agarran los huevos en la garganta, no sé cómo haría. No sé si tengo los ovarios para poder hacerlo, pero bueno, en ese momento decís, loco, hijo de pula, se va la dinamita, se va la diversión, se va toda la mierda, porque acá los cuernos te los mete cualquiera.